Terima <coughs> kasih. Muy buenas tardes con todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, muchas gracias por lo, las personas que están conectando. Estamos ya transmitiendo en, en Facebook desde nuestra página eh, de la Red Estudiantil de Voluntario Ambiental. Mi nombre es Guido Cedeño, Soy el actual presidente de la red. Eh, estamos muy gustosos por tener eh, bastantes personas que se están conectando poco a poco. Muchas gracias al doctor Enrique Richard por esta charla que vamos a tener este webinar que es nuestro primero en, de muchos que vamos a dar eh, ahora vamos a comenzar en breve en unos en cinco minutos vamos a comenzar con esta, nuestro primer nuestro primer tema que es sobre organismos genéticamente modificados Comentarles un poco de lo que es la regla estudiantil. La regla estudiantil nació hace dos años, eh, tras una reunión que tuvimos con varios amigos. Quisimos hacer algo diferente, quisimos hacer un grupo donde no solamente se centre en lo que son actividades, actividades como las mingas, las reforestaciones, sino que vaya un paso más allá. Entonces actualmente nosotros contamos con varios programas uno de ellos, el más importante, en sí todos son importantes, pero el que más, ahorita el que más estamos trabajando es el programa de voluntariado de investigación e innovación, donde tenemos cinco participantes, cinco personas, cinco chicos que están trabajando, eh, en el cual uno eh, ganó, hace un mes ganó un concurso eh, sobre energías renovables en México, eh, lo cual lo va a hacer en, de forma online. También tenemos un programa de voluntariado de campo en lo que nos enfocamos en, en sacar a los chicos, nuestros voluntarios, al tema de reservas naturales, hacemos eh, mingas, reforestaciones. Y tenemos otro, otro programa, que es un programa de conservación, donde estamos empezando a trabajar con un proyecto en una de las escuelas de Bahía de Caracas, aquí en Ecuador. Eh, que se llama meliponicultura en escuelas un programa muy bonito donde le vamos a enseñar a los niños de esta escuela esperemos que más adelante se adopten este programa más escuelas vamos a enseñarle la importancia de lo que es la abeja nativa de américa nuestra la tribu meliponini donde entran mucha variedad de abejas que son sin aguijón eh, donde podemos trabajar con los niños porque no va a causar ningún daño entonces, estamos conversando aún con las autoridades del centro educativo. Ya tenemos un pase. Ya más adelante vamos a poder eh, estar eh, contándoles más sobre el programa de, de voluntariado que tenemos. En cinco minutos arrancamos. A las cinco eh, y cinco vamos a arrancar con el doctor Richard, con la charla, con este webinar. Muchas gracias por apoyarnos en nuestro grupo, en nuestra red que está comenzando. También. Hago la invitación para el siguiente conversatorio que va a ser el mundo de las abejas. Nos va a ayudar nuestra, una muy buena amiga de México, de Ciudad de México, nuestra amiga Paloma. Ella nos va a hablar sobre la importancia de las abejas en Aguijón, eh, cómo podemos protegerla, cómo podemos hacer programas para conser de conservación. Entonces, en breve arrancamos con el doctor Richard, en cinco minutos. Muchas gracias con todos y todas. Pero ese es otro tema que luego voy a abordar. Pero vemos que no tiene nada de cloro, entonces, si la queremos purificar, hay que adicionar cloro. Eso es en la prueba de cloro. Eh, bueno vamos a ver si ya vamos arrancando doctor richard a ver si ya está preparado para eh, este webinar Acord eh, mencionarles que a al final vamos a, ten vamos a tener eh, varios minutos para las preguntas entonces todas las preguntas que ustedes les de deciden hacer nos pueden poner en el chat y nosotros al final vamos a estar eh, comentando estas preguntas en, en este conversatorio y no, El doctor nos los va a responder. Doctor, ya puede comenzar. Muchas gracias con todo. Ok, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, sí. sí Todos me escuchan bien, el volumen está bien. Sí. Justamente estaba tratando de arreglar esos, esos detalles viendo el volumen del micrófono. Ok. Bueno, antes que nada, entonces, muy buenas tardes a todos. Eh, agradecerles que estén hoy aquí presentes, escuchando este tema que considero que es de realmente mucha actualidad. Y eh, agradecerle a Guido Cedeño, a Reba y a las demás instituciones auspiciantes académicos, a las universidades donde yo me desempeño, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Centro de Investigación, Desarrollo y Educación Universitaria, CIDE, así como la Red de Investigadores eh, Inclusiva del Ecuador, REICIM. Entonces, eh, dicho esto, vamos a dar comienzo a esta charla que, eh, bueno, es un poco extensa, pero creo que la temática vale la pena. Voy a compartir ahora el PowerPoint. No sé si se ve. ¿Se ve claro? ¿Se ve o no? Sí. Ok, ok, muchas gracias. Bien, eh, como lo dice el título, vamos a ver de qué se trata esto de los organismos genéticamente modificados y las consecuencias que puede tener eh, utilizarlos, tanto ver el aspecto económico como el impacto que potencialmente puede tener respecto a la salud, la seguridad y la soberanía alimentaria. Ok, para quienes no me conocen, aunque veo que hay varios estudiantes presentes, estudiantes míos, eh, yo soy Enrique Richard, tengo un solo nombre, un solo apellido, así de pobres éramos en esos tiempos, y... Eh, tengo un postdoctorado en informática y biodiversidad, soy doctor en ecología, tengo varios posgrados de pedagogía universitaria, soy licenciado en biología y tengo más de 600 publicaciones que pueden consultar en mi página de ResearchGate, academia.edu o el Google académico o otros lugares que hay en internet con mis publicaciones. Eh, actualmente soy consultor internacional, además de docente apasionado. Bien, dicho esto, vamos al tema. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? ¿Qué problemas pueden ocasionar? Y dentro de los problemas vamos a tocar solo por motivos de espacio los atinentes a la destrucción de la biodiversidad, los impactos al ambiente y la salud humana, los problemas de mercado, la dependencia económica, la seguridad y soberanía alimentaria y la dictadura de los alimentos. Este, este es resumidamente el temario del día de hoy. Muy bien, empecemos. ¿Qué son los OGM o organismos genéticamente modificados. Bueno, como su nombre lo indica, se trata de organismos que in vitro, en laboratorio, lo que ha hecho el ser humano es a la, al código genético original de una especie, el ser humano le agregó genes. Adicional. Es decir, eh, le agregó información genética adicional. La pregunta del millón es: mmm, ¿y de dónde salieron esos genes adicionales? Bueno, esos genes adicionales normalmente son tomados de otro ser vivo. Puede ser una bacteria, puede ser una medusa, en fin. Eh, distintos seres pueden aportar información genética adicional a el transgénico. Por eso se llaman transgénicos, porque tienen genes adicionales que no son propios de ese... No es, ¿no? es que no saca foto. Ah, creo que hay alguien que tiene que silenciar el micrófono. Se escucha bien, ¿no es cierto? Yo escucho gente dialogando. Ok, continuamos. El tema es que hay muchas personas que uh, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, en lo primero que piensan es en el poder nutricional. Entonces, una de las preguntas que me suelen hacer muy frecuentemente es: ¿por qué usted se opone a los transgénicos? Si, desde el punto de vista nutricional, la soya transgénica es prácticamente igual a la soya no transgénica. Y sí. Si, tienen razón. Es verdad. Prácticamente no hay diferencia. Y entonces, ¿por qué se opone? Porque los transgénicos no solo son transgénicos. Los transgénicos vienen como un uh, paquete tecnológico. No es, yo no puedo hablar solamente. De, por ejemplo, soya transgénica. Porque la soya transgénica no viene sola. Nunca viene sola la soya transgénica. ¿Y con qué viene la soya transgénica? La soya transgénica es parte de un paquete tecnológico y está íntimamente asociada a esto que estamos viendo a la derecha: el Randap. ¿Qué es el RANDAP, la marca comercial de Monsanto Bayer, para un biocida muy conocido, denominado glifosato? Y ahí es donde empieza el problema, no antes. Pero los genes adicionales que tiene la soya también tienen consecuencias indirectas para la salud, pero la tienen. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de soya transgénica, estamos hablando de la soya, la soya normal, común y silvestre, la soya que vino de China, pero además, esa soya, como es transgénica, tiene dos genes adicionales. Uno de ellos... Es el gen RR. ¿Qué significa RR? Es la abreviatura para Randup Ready. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa activo para el Randup. Ajá. ¿Qué función cumple ese gen RR? Acá es donde empieza el problema de los transgénicos. La soya, para que crezca, como está creciendo prácticamente en todas partes del mundo, para que crezca saludable, para que crezca sin malezas, como estamos viendo en la foto de arriba, en forma parejita y uniforme, para que crezca así, yo tengo que matar, eliminar cualquier maleza que compita con la soya. Entonces ahí es donde aparece el randap, el glifosato. ¿Qué hace el glifosato? Como dije antes, es un biocida. Entonces este biocida lo que hace es matar toda forma de vida. Todo mata. Y aquí es donde empiezan los problemas. Todo mata. Bueno, pero ¿y la soya? ¿Por qué no la mata la soya? Justamente porque tiene el gen RANDAP ready, que le permite sobrevivir al RANDAP. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo siembro soya y para que crezca eficaz y eficientemente sin maleza, la rocío con este biocida, el Randap, el glifosato, que mata todo menos la soya. Pero si mata todo, ya estamos empezando a entender por dónde viene el problema. Muy bien. Pero además, la soya transgénica tiene otro gen adicional. Además del Roundup Ready o RR, tiene el gen adicional T. ¿Qué significa T? Significa terminator. Y si están pensando en la película, pues sí, están pensando bien. Por la película le pusieron el nombre de Terminator. Por la película ¿Y por qué Terminator? Acá es donde viene el otro problema. Le pusieron Terminator porque es el gen de la dependencia. Que ya vamos a explicar bien qué es esto de la dependencia. Pero para que ustedes se den una idea, Monsanto Bayer tiene que vender sus semillas. ¿Qué es lo que hace normalmente un agricultor? con su semilla, siembra, cosecha, vende el 90% de su cosecha y se guarda un 10% de semilla para volver a sembrar. Bueno, con los transgénicos esto no se puede hacer. ¿Por qué no? Porque tienen el gen Terminator. El gen asesino. En la bibliografía también lo pueden encontrar como gen K. Abreviatura de killer, asesino justamente. Entonces, ¿qué función tiene este gen? Que ustedes cosechan la soya transgénica, pero no pueden volver a sembrar con esa semilla. Porque esa semilla en el momento que madura, se suicida. Se muere. Entonces ustedes tienen que vender esa soya y volver a comprar la semilla a Monsanto Bayer, que no viene sola la semilla. Vuelvo a repetir, es un paquete tecnológico que viene acompañado del glifosato. No es que compran la semilla y el glifosato no, no, viene junto. Ya estamos entendiendo el tema, ¿eh? Bueno, todo esto desencadenó en la década de los 90 un movimiento por las consecuencias. Este movimiento lo encabezó la francesa Marie Monique Robin, que hizo una documental que hoy es un clásico a nivel mundial, El mundo según Monsanto que es la historia de esta empresa eh, química, farmacéutica, y de todas las cosas que ha hecho, buenas y malas. Es una documental que difícilmente la encuentran en Internet porque normalmente cuando alguien postea la documental, eh, supongo que Monsanto Bayer está atento para eliminarla pero eh, a través de Reva yo les puedo socializar la documental al que tenga interés obviamente también eh, esa documental es el fruto de el libro homónimo de esta autora que también lo pueden encontrar se si está eh, traducido a todos los idiomas de la tierra y del sistema solar hasta en extraterrestre está traducido bien a nivel regional, el país que más ha sufrido las consecuencias de los transgénicos probablemente sea Argentina, mi país de origen. En Argentina, eh, la soya transgénica ha traído un montón de problemas de salud, de ambiente, de pobreza, económicos, etc. Y todo eso ha sido compilado por un biólogo documentalista. Está un referente absoluto en Latinoamérica, el biólogo Marcelo Viñas, que hizo justamente la documental que están viendo en pantalla, Hambre de Soya. El link lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Recientemente yo le hice una entrevista a Marcelo Viñas eh, como parte de mi programa La Academia, Café Virtual, Científico y Cultural. Entonces, cordialmente los invito a que vean la entrevista y en la descripción está el link para ver esta documental, bajarla, utilizarla, en fin, esa es la idea. Pero esta documental de una hora resume perfectamente el impacto de los transgénicos a nivel regional. Esto es una caricatura que publicó el periódico El Clarín de Argentina y que también resume de alguna manera las consecuencias. Eh, aquí estamos viendo un gaucho y un gauchito eh, mutante los dos, como se puede ver, y atrás se ve un avión que está rociando glifosato. Acá dice soya transgénica. Y el gaucho papá dice: Lo que es el progreso, vea mijo la cosecha, libre de plagas y malezas. Y el niño dice: Qué raro que el patrón no venga nunca. Los grandes campos de soya se transformaron en una suerte de primavera silenciosa. Porque en esos campos desaparece todo. Lo primero que uno deja de escuchar son los perros. Son los perros. Y en Argentina, por lo menos, los ranchos siempre estaban con perros, pero desaparecen. Y normalmente los dueños de los terrenos, los terratenientes, porque son grandes extensiones de tierra, ni aparecen por ahí porque saben de los problemas que trae el glifosato y que los vamos a ver aquí. Muy bien, empecemos entonces. ¿Qué problemas puede traer esto? Veamos los impactos al ambiente y a la salud humana, empezando con el ambiente. Primer impacto. Yo les comenté que el glifosato, que es una parte inseparable, de la soya transgénica, por ejemplo, entre otros transgénicos, es un biocida. ¿Qué es un biocida? Una sustancia que mata toda forma de vida. Y una de las formas de vida más sensibles al glifosato son las abejas. Y aquí empiezan los problemas. En Alemania y otros países europeos, como Holanda, se está prohibiendo el glifosato por las mortandades masivas de abejas. ¿Y cuál es el problema? Alguien me dijo en un programa de televisión que hice en vivo, habló y dijo, bueno, haremos dieta y no comeremos tanta miel. No. No se trata de hacer dieta y no comer tanta miel. Se trata de que no comemos. Porque las abejas son polinizadores naturales de alrededor de un 70 a un 90% de los cultígenos que utilizamos para alimentarnos. Es decir, desaparece la abeja y desaparecen los cultígenos, porque las abejas son las que llevan el polen, que sería algo así como el esperma, al óvulo de la otra flor y la fecunda. Y al fecundarla se forma el fruto. Y el fruto es lo que nosotros comemos, frutos, granos, el grano también es el resultado de esto. ¿eh? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. El glifosato elimina a las abejas. Esto ocurre a nivel mundial. La abeja que estamos viendo en pantalla es la famosa abeja europea que es muy utilizada en Latinoamérica, pero resulta que los polinizadores naturales de Latinoamérica no son esas abejas, son estas abejas que Guido recién las mencionó, las meliponas. Hay dos grandes grupos, las meliponas y las trigonas, que son abejitas sin aguijón. Y son los grandes polinizadores de los bosques nativos, de la, de la Amazonía, por ejemplo. Entonces, si perdemos estas abejas, perdemos nuestros bosques. ¿Y por qué les comento esto? Porque resulta que estas abejas, la que estamos viendo en pantalla, es una abejita que la vamos a encontrar en Colombia, aquí en Ecuador en Calceta también está, en el, en el Perú también, y hasta Bolivia. Me refiero a Melipona rufiventris, esa especie. Estas abejas, como les decía, son mucho más sensibles al glifosato que la abeja europea. Es decir, la abeja europea es sensible, muere con el glifosato pero no en la magnitud que mueren las meliponas y las trigonas. Bien, todavía no está bien entendido por qué, pero lo cierto es que son mucho más sensibles a los biocidas, insecticidas, etcétera, etcétera. Perdemos las abejas, perdemos los bosques. Perdemos los bosques, perdemos los servicios ambientales de los bosques. Lo que la gente no entiende. Es eso, los servicios ambientales. ¿Qué pasa si perdemos la Amazonía? Hay gente que dice: nada, como nada. Perdemos el 80, 90% de las lluvias de toda Latinoamérica. Eso perdemos. El agua perdemos. ¿Qué más? Uh, estamos en el trópico de Capricornio. La Amazonía está en el trópico de Capricornio, bueno, también llega a la parte ecuatorial también. Pero en el trópico de Cáncer ocurren muchos huracanes. ¿Y por qué no ocurren en el trópico de Capricornio los huracanes? ¿Por qué no hay huracanes en la Amazonía? Porque hay árboles y el relieve de los árboles es lo que no permite que los vientos tomen la velocidad necesaria para formar un huracán. Miren qué servicio ambiental. ¿Perdemos la Amazonía? Ahí vamos a conocer lo que son los huracanes, por ejemplo. ¿Y qué más? Bueno, ni hablar de eh, los compuestos bioactivos, la industria farmacéutica. Casi el 80% de los compuestos activos que ustedes compran en la farmacia como medicamento tuvieron su origen en la Amazonía. La farmacia, el futuro de las eh, curas para las enfermedades de nuestros hijos y nuestros nietos está ahí y lo vamos a destruir. Mm. Esto del glifosato, créanme que no es para tomárselo en chiste. No es. ¿Y qué más? Bueno, eh, tenemos la captación de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, en fin, me podría pasar la tarde hablando de los servicios ambientales. Servicios ambientales que no los vamos a tener nunca si el glifosato elimina a las abejas. Eso es lo que se denomina un efecto cascada. Bien. Miren qué belleza de abejas. Este, y esto es un servicio adicional de estas abejas propias de Latinoamérica que todavía no hemos entendido. Los latinos no nos gusta hacer investigación. Bueno, a mí sí. A los demás no sé. Pero a mí sí. En general al latino no le gusta hacer investigación. Le gusta copiar y pegar. Entonces, necesitamos abeja. Mm, copiemos y peguemos. ¿De dónde? De Europa. Traigamos la abeja europea. Eh, quiero más miel, aunque sea mala, no importa. Cantidad y no calidad. Eh, traigamos la abeja africana. Perfecto. Traigamos la abeja africana. ¿Y por qué? ¿Acaso no tenemos abejas? <laughs> Eh, ya les mostré, eso que están viendo en pantalla es miel de melipona, que es mucho más rica, mucho más cara que las otras mieles, que la de eu europea y africana. Y yo puedo ganar más dinero y conservar los bosques y los servicios ambientales de los bosques cuidándolo propio, pero para eso se necesita investigación. Lamentablemente. Bueno, acá está lo que les comentaba: eh, el uso del glifosato va a eliminar las abejas y las abejas, los bosques. Y eh, con la eliminación de bosques y de cultígenos, nos quedamos sin comida y sin servicios ambientales. La ecuación no es tan complicada. ¿eh? Yo se las estoy haciendo cortitas, pero de esto créanme que hay mucha tela por cortar. Este, este banner lo dice claro, más del 70% de lo que consumimos existe gracias a las abejas. Bien, el otro tema es que como el glifosato elimina toda forma de vida, ojo, toda forma de vida, toda forma de vida. Si alguien está preguntándose, el humano también. Sí, el humano también. Pero esto es como eh, cuando doy charlas también de los biocidas, hay gente que me dice, al humano no. Eh, ¿Y vos qué estudiaste? Biología. ¿Y vos ingeniería ambiental? Aplazados. Los biocidas actúan sobre el metabolismo intracelular, a veces sobre las mitocondrias, a veces sobre la síntesis de ácidos nucleicos, pero siempre intracelularmente. Entonces, yo rocío con un biocida y un insecto muere. Y uno dice, yo estaba ahí cuando lo rociaron y a mí no me pasó nada, claro. Eh, ¿Cuántas células tiene un insecto y cuántas células tiene un humano? Entonces, la cuestión es que al humano sí le va a hacer efecto cuando tenga la dosis suficiente para la cantidad de células que tiene. Bien, aclarado ese punto, volvamos al glifosato. Yo rocío el glifosato sobre la soya. Llueve. ¿Y qué pasa con ese glifosato? Ese glifosato termina en la tierra y en la tierra elimina toda la biodiversidad. El suelo, el suelo tiene dos componentes, uno biótico, vivo y otro abiótico. El componente abiótico solo no sirve, no funciona. El abiótico Cumple un rol fundamental. El componente abiótico, los nematodos por ejemplo, que constituyen una gran parte de la, del suelo, los oligoquetos o lombrices, este, son los que le dan la textura al suelo. Cuando uno ve un suelo esponjoso, un suelo aireado, uno dice: ¡Wow! ¡Qué hermoso suelo! Sí, porque tiene vida. Si yo mato toda esa vida, ocurre el famoso efecto maceta. Es decir, elimino la vida y la tierra se compacta, como pasan con algunas macetas, y se vuelve dura como una piedra. Lo cual trae consecuencias. Ya vamos a ver cuáles. Pero, en las primeras etapas, cuando llueve, ese glifosato percola y va matando toda la biodiversidad del suelo hasta llegar a la napa freática. Cuando llega a la napa freática, llegó a la napa freática. ¿Y cuál es el problema? Que en todas las áreas rurales y en muchas áreas urbanas el agua sale de la napa freática. ¿Cuál agua? Potable. Entonces ese glifosato lo terminamos tomando todos. Pero ¿acaso no es biodegradable? No, no es biodegradable. Francia ya le ganó el juicio a Monsanto demostrando que no es biodegradable. Entonces, no es biodegradable. Más glifosato echamos en los ecosistemas, más glifosato hay en el ecosistema. Entonces, estamos matando el suelo y contaminando la napa freática de ese suelo. entonces ahí tenemos un montón de problemas. mucha gente me dice: esto me hace acordar al problema del dióxido de cloro que me tiene podrido eso, harto me tiene. Uh, mucha gente me dice: sabe qué, doctor? este no hay bibliografía sobre el glifosato y todo eso que usted dice son macana, No si sí hay. Hay cualquier cantidad de bibliografía. Cualquier cantidad de bibliografía en revistas del cuartil 1, como la que estamos viendo, por ejemplo, en pantalla a la izquierda. ¿Dónde las pueden encontrar? Bueno, pueden buscar en el Elsevier, pueden buscar en Resergate, claro, pero ahí viene el otro problema. Profe, sí, tienes razón, hay un montón de bibliografía, pero yo eh, no confío. ¿Por qué no confías? Porque está en inglés. Ah, bueno, está bien, no dije nada. Ok. ¿Y qué tiene que ver esto con el dióxido de cloro? Que me ha pasado exactamente lo mismo. El dióxido de cloro es tóxico. ¿Lo están usando? Sí, lo están usando. Eh, la gente también ve televisión tóxica y, y la usa un montón. Los que ven Marcelo Tinelli se intoxican el cerebro con eso y no porque todo el mundo lo vea significa que sea un buen programa de televisión. Es basura. Ok, bien. Con el dióxido de cloro, por ejemplo, yo posteé en Facebook para contribuir desde mi punto de vista como científico, posté varios papers sobre la toxicidad en el ser humano del dióxido de cloro y finalmente el informe de la FDA de Estados Unidos original. Y ese informe tiene como cinco páginas de bibliografía. Claro, ¿qué me han dicho la gente? Eh, bueno, sí, pero mmm, yo dudo de la veracidad de eso porque está en inglés. Eh, el inglés es el idioma universal de la ciencia. Entonces, eh, o leemos la fuente original o aceptamos lo que dicen los científicos. Una de dos. Pero negar el conocimiento porque está en inglés. Eso lo hace solamente una persona no educada. Esa es la realidad. Entonces, esto simplemente para mostrarles y, e ir desmitificando un montón de cosas que rodean a este tema. Y una de las cosas que rodea el tema es justamente, eh, al igual que el dióxido de cloro y toda esa basura que anda dando vuelta por ahí, que le llaman fake news ahora, este. Uno de los mitos es que no hay investigaciones al respecto. Hay cualquier cantidad de investigaciones al respecto. Cualquier cantidad. Que no hayan ganas de leer. Que yo tenga una limitación porque no leo inglés. Otra cosa. Pero de que hay, hay. Inclusive hay mmm, colegas míos que saben que este tema eh, a mí me interesa. Por ejemplo. Eh, hace unos años atrás me mandaron esto que están viendo en pantalla. En Argentina están haciendo tesis doctorales sobre este tema, sobre el poder en este caso eh, mutagénico que tiene el glifosato en peces, por ejemplo. Es una super tesis. Eh, la pueden encontrar en internet. Ojo, ahí tienen la página web del repositorio, la bajan, la leen y se fijan cuántas cientos de páginas de bibliografía tiene. Entonces, cuando a mí me dicen, no hay bibliografía de este tema, ¿cómo va a decir las cosas que dice eh, en ciencia? Son hechos, no palabras, son hechos, no opiniones. Yo no opino. Yo hablo sobre la base de hechos. Bien, y aquí estamos viendo, por ejemplo, eh, una gráfica tomada del artículo, del primer artículo que les mostré, ese que estaba en el Sevier, sobre los efectos que tiene el glifosato en la biodiversidad del suelo. ¿Cuál es el problema? El problema es que el glifosato va eliminando la biodiversidad del suelo hasta que llega el punto en que queda totalmente muerto el suelo. Entonces, después de 10, 15 años de uso y abuso, ese suelo queda inutilizado no solo para el transgénico, sino para cualquier otro cultivo, número uno. Y número dos, algo que ya se ha estudiado en Argentina las inundaciones. Por culpa del glifosato ocurren inundaciones. ¿Qué tiene que ver el glifosato con las inundaciones? Pues es una cuestión de entender la mecánica. Si yo mato la biodiversidad del suelo, la que le da la textura al suelo, efecto maceta. Muere la biodiversidad, el suelo se compacta. Y termina impermeable. Entonces llueve y la lluvia no percola, deja de percolar. Primero contaminamos la napa freática y después hay escurrimiento superficial por la impermeabilización gradual del suelo, provocada por el efecto biocida del glifosato. Y acá viene algo interesantísimo también. ¿Qué es? Estamos matando el suelo. Bueno, ¿y qué es lo interesante? Que recién ahora estamos aprendiendo algo de qué es el suelo. Y estamos aprendiendo algo de qué es el reino vegetal y qué es el reino fungi, el reino de los hongos. Neil deGrasse Tyson. El discípulo de Carl Sagan, Cosmos, Cosmos para los dos. Carl Sagan hizo la serie Cosmos original, Neil deGrasse Tyson la continuó. Y Neil deGrasse Tyson, los invito cordialmente a que vean el programa Cosmos, hizo un capítulo dedicado justamente a lo que estamos viendo en pantalla. Neil deGrasse Tyson le llamó. El Internet del suelo. Sí, el Internet del suelo. Hoy estamos aprendiendo cómo funciona el reino vegetal y el reino fungi. De repente, estamos entendiendo que estamos hablando de dos reinos, sobre todo el reino vegetal, que resulta que tiene también su inteligencia. Resulta que también tiene sus sentimientos. Y resulta que también tiene su forma de comunicarse con otros miembros de la misma especie y de otras especies. Y para eso utiliza el Internet del suelo, la red micelial, formada por hongos. No me voy a explayar mucho más. Los invito a ver esa documental de Neil deGrasse Tyson, eh, que está eh, narrada para que Doña Rosa, sin ninguna formación en biología, lo entienda perfectamente. Bibliografía de esto, también hay un montón. ¿eh? Sí, ya sé, en inglés. Pena. Es el lenguaje universal de la ciencia, nos guste o no nos guste. En algún momento aparecerá en español, cuando los latinos eh, digan o se tomen en serio lo de la investigación. Pero bueno, aquí he recortado algunas imágenes de cómo funcionan estas redes miceliales en el intercambio de nutrientes, como se las estudió al principio, pero ahora sabemos que además de nutrientes, eh, también hay sustancias transmisoras análogas a eh, lo que nosotros conocemos como hormonas y también estímulos eléctricos, como los que ocurren en la sinapsis neuronal. Es algo apasionante esto y es muy nuevo, muy nuevo. Bueno, pero a ver, miren este, este corte de suelo, maravilloso. Acá tenemos una semilla de pino recién germinada y otra aquí. Y en el medio estamos viendo, esto que están viendo blanco no son las raíces del pino, es la red micelial que permite comunicar una planta con la otra. La red micelial es formada por otro reino, los hongos, obviamente. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque toda esta maravilla que les estoy contando y que, créanme, los invito a que vean, a que lean. Si no quieren leer, vean Anil de deGrasse Tyson, Cosmos, el capítulo del Internet del suelo. Todo esto, el glifosato lo destruye totalmente, totalmente. Es decir, el daño que hace al suelo. Sabíamos que era grande, pero no sabíamos a qué magnitud. Ahora lo estamos sabiendo. Bien, y este es el panorama actual. Eliminamos grandes extensiones de biodiversidad, bosques, bosques que prestan servicios ambientales que ya mencioné, no lo voy a volver a repetir, para reemplazarlos por océanos de monocultivo como este, soya transgénica que rociamos permanentemente o por lo menos después de la lluvia que se lo lleva el glifosato, todo el tiempo estamos con el glifosato. ¿Cómo podemos ser tan inconscientes? Acá está. Por si alguien no lo creía, ahí tienen la soya y el cartel que es esa soya que se guarda en estos hilos que están viendo atrás, es rociada con Roundup, glifosato. Y acá está una, un banner que ha circulado por las redes sociales sobre eh, el tema de la impermeabilización y eh, cómo la siembra de soya termina dejando el suelo totalmente. Estéril. Y ya sabemos por qué. Se elimina no solo la biodiversidad, sino también esa maraña intrincada que hoy conocemos como el Internet entre el reino vegetal y el reino fungi. ¡Wow! El daño que estamos haciendo ambientalmente es tremendo, tremendo. Ok. ¿Y la salud humana? ¿Qué pasa con la salud humana? Mm, bueno, ya lo dije. El agua freática que tomamos de la napa freática trae glifosato y lo tomamos al glifosato. Y el glifosato se acumula hasta que tenga la dosis necesaria para matar a alguien o en su momento hace... No me acuerdo, 15 años atrás creo que fue. Este, tuve una charla con el doctor de Mayo en Argentina, Misiones, que es el jefe de cirugía infantil del Hospital de Pediatría y director del proyecto Uso de Agrotóxicos y Malformaciones. Cuando me reuní con él, eh, me trajo unas fotos en papel, me las tiró sobre la mesa y me dijo, esto es lo que usted quiere saber. ¿Esto es lo que causa el glifosato? Ajá, ¿qué causa el glifosato? Bueno, mmm, los médicos le llaman mielomeningocele. ¿Qué es la mielomeningocele? Uh, bueno, es una, un problema genético que hace que los niños nazcan con un problema de la médula espinal. Eh, se lo voy a decir en criollo, mmm, resumido, esos niños nacen paralíticos, eh, no tienen contención urinaria, no tienen contención fecal, muchos además este, también tienen hidrocefalia. Y para arreglarlos más o menos, lo que me explicaba el doctor de Mayo, se necesitan... Ocho operaciones grandes de cirugía mayor en promedio. ¿Eso qué significa? Como esto está transcrito de la entrevista con el doctor de mayo. Eso significa que necesitan algunos 20 operaciones y otros cuatro. Y más o menos terminan gastando unos 10 mil dólares en todo esto por niño. Ajá. Estas son las fotos que me mostró el doctor de Mayo. Todas estas fotos son de él, no son mías. Y lo que están viendo son los bebés como nacen, la médula espinal llega hasta ahí, esto que están viendo aquí en pantalla, ese como forúnculo en la parte trasera del niño, y por lo tanto esos niños no van a caminar nunca. Para que tengan contención les tienen que poner esfínteres artificiales. Esos niños después no quieren ir a la escuela porque siempre tienen mal olor, porque se hacen pis, se hacen caca. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Eh, no pasa porque comieron transgénicos. No, 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 no. no. De nuevo. La gente habla porque tiene boca, nada más, no porque sepa. Y acá viene el otro mito. Lo que siempre me discuten, me, hasta en la calle me paran y me dicen, doctor, si uno come transgénico no pasa nada. Es que el transgénico no viene solo. La soya, después de ser rociada N veces con glifosato, el glifosato que tiene una sustancia que permite que se adhiera a la soya para no estar rociando permanentemente, para que dure más el glifosato, ese glifosato hay que sacarlo con un detergente industrial. ¿Y quién lo hace eso? ¿No saben? ¿Quieren que les diga? Nadie, nadie. O sea que... La soya no viene sola, viene bien untadita con glifosato. Provecho, que les caiga bien. Si yo consumiera la soya solita, sin glifosato, efectivamente, no pasa nada. Efectivamente. En un 99% de los casos, no va a pasar nada. Coman transgénicos tranquilos. ¿Cuál es el problema a la salud? Lo que viene con el transgénico. En este caso que estoy tomando de ejemplo, podríamos tomar otros ejemplos, porque hay otros ejemplos, ¿eh? Como el bacillus turigensis en el maíz, etcétera, etcétera. Pero eh, se me va a ir todo el. Todo el webinar y no voy a terminar. Por eso estoy poniendo la soya de ejemplo. Entonces, no es que el transgénico en sí mismo les vaya a caer mal. La gente cree, no, si come soya, ah, me, me, puede, me puedo morir. No, no te vas a morir. No es la soya transgénica la que te va a matar. Es lo que viene con la soya transgénica y lo que se rocía en el ambiente para producir esa soya transgénica, el glifosato. Eso es lo que te va a matar. Entonces, hablemos las cosas claras. Volvamos a la Argentina, que es el caso más estudiado. ¿Qué estamos viendo a la izquierda? A la izquierda estamos viendo el mapa del glifosato, donde se rocía glifosato porque todo eso es soya transgénica. En el mapa verde de la derecha las plantaciones de soya transgénica. Muy bien. ¿Y por qué les muestro esto? Porque hay una correlación positiva que estudiaron científicos italianos porque, vuelvo a repetir, eh, a los latinos como que no nos gusta muy mucho hacer investigación, sobre todo mmm, porque tenemos también poca autocrítica. Entonces, eh, al latino no le gusta admitir que tiene problemas, aunque los tenga. No le gusta hablar de los problemas, aunque los tenga. Y lo cual me parece una paradoja, sobre todo en la academia, en la universidad. Eh, a mí me sorprende cuántas universidades, bueno, universidades no, universitruchas que andan por ahí, eh, porque las universidades son universidades, pero después están las universitruchas, como la Torre Oscura, que no le gusta hablar de los problemas. Incluso a mí me han dicho, eh, doctor, hay muchas cosas que están bien en la universidad. Y la investigación y la educación son herramientas para solucionar problemas. Pero si yo quiero solucionar problemas, primero tengo que admitir que los tengo. ¿Hay cosas que están bien en la universidad? Claro que sí, hay muchas cosas que están bien. Pero yo no voy a solucionar lo que está bien. Yo tengo que solucionar lo que está mal. Y para solucionar lo que está mal, tengo que asumirlo primero. Y ese es el problema, no queremos asumirlo. Entonces... Eh, como no queremos asumirlo, científicos italianos encontraron una correlación positiva entre la soya transgénica, el glifosato y la incidencia de tumores cancerígenos. De esto, además de eh, papers, ya, bueno, ya sé. Algunos de estos papers están en inglés y otros están en italiano. Mm, esa es la mala noticia. No están en español, lo lamento. Pero acá viene una buena noticia. Los italianos hicieron también una documental. <laughs> y la han hecho en italiano y también en español. Entonces aquí está la televisión italiana. Eh, esta noticia, esta la pueden buscar en internet y la van a encontrar. En ¿eh? los videos yo les digo que este, hay que tener estómago para verlos. Son fuertes los videos, muy fuertes. Pero aquí está el titular cuando salió la documental. La televisión italiana muestra cómo el glifosato está matando a los argentinos. Los italianos han dicho las cosas como son. El glifosato está matando a los argentinos, no el transgénico. ¿Ok? Porque muchas veces no explicamos bien las cosas y ahí vienen los malos entendidos. Eh, a mí hasta el día de hoy me, me torturan con que yo he leído que la soya transgénica, que el maíz transgénico, eh, tiene la misma composición nutricional que el orgánico. Y cuando he dicho yo lo contrario, si yo no estoy hablando de, 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 de eso, yo estoy hablando de lo que viene con el transgénico, que es lo que causa el daño. Bien, acá tenemos otro titular. Italia difunde la tragedia argentina de los agroquímicos, correcto. Otro más. Y ahí estamos viendo ya algunas de las consecuencias. Bien. Eh, algunas partes del mundo, por ejemplo Francia, Francia fue la primera que le ganó un juicio a Monsanto demostrándole que el glifosato no era biodegradable. Eso es una pésima noticia, porque todos los días se está rociando glifosato, se está fabricando glifosato que va a estar dando vueltas por el mundo, por todos los ecosistemas, por el, los siglos de los siglos, amén. Bien, y California que también obligó a eh, poner en, en el Roundup la etiqueta de cancerígeno. Ok, eh, pregunta del millón, por ejemplo. ¿Los efectos del glifosato en Argentina justifican el cáncer? Esas son las preguntas, compañeros, que hay que hacerse respecto a la salud humana. Los pesticidas matan 200 millones de personas al año. ¿Quién lo dice? La ONU. Bueno, quieren cifras, ahí las tienen. Eh, Latinoamérica siempre ha sido un laboratorio para muchos laboratorios. Eh, y acá viene el problema. Hay gente que me dice, bueno, pero el glifosato lo rocían en el campo, pero llega a todas partes, con la fruta, con la verdura con el agua de la Napa Freática. Entonces, miren qué interesante. Un estudio que hizo el CONICET, el Consejo Nacional de, de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, para el cual trabajé casi 10 años, publicó un informe que demuestra que el 90%, 90% de las personas sometidas a un estudio tienen glifosato en la orina. ¿Y cómo llegó a la orina? Porque lo consumen cotidianamente. El precio de la educación se paga una vez, el precio de la ignorancia, toda la vida. Entonces, ahí tenemos problemas. Por ejemplo, en Argentina, en Bolivia también lo he visto, eh, estos son los bidones de glifosato que están hechos. De plástico, pero un plástico de excelente calidad, porque tiene que guardar veneno. Y como es de tan buena calidad, después el agricultor lo enjuaga con agua y lo usa para, por ejemplo, eh, guardar leche recién ordeñada, agua y otros productos. Jamás debe hacerse eso. Ese plástico tiene que desecharse. Pero es el precio de la ignorancia. Eh, y cuando no hay ignorancia, hasta el arte se hace eco, como este, este mural en Argentina, me encantó. Y por supuesto, los memes también hacen de la suya. Eh, pero este meme, si ustedes se fijan, tiene el problema que les hablaba. ¿Qué dice este meme? Es un mutante, obviamente, pero dice, yo como transgénico sin miedo porque nunca me ha pasado nada. El tema no es consumir el transgénico, es consumir lo que viene con el transgénico. Bueno, y estos son estudios que también los pueden encontrar en Internet o a través de Guido, yo les puedo mandar la fuente original, que es un libro que lo estamos viendo en el ángulo superior. Derecho, un libro que publicaron una agrupación argentina que se llama Médicos de Pueblos Fumigados. Entonces, este libro ahí publican las estadísticas como las malformaciones en recién nacidos han aumentado exponencialmente en los pueblos en los cuales en sus alrededores se rocía glifosato. Bueno, hay mucho para decir. Este, con esto, este banner me encantó, porque este es otro problema. Eh, la leche materna, actualmente, también tiene mucho glifosato. Cuidado, eh? cuidado, porque se supone que es el alimento más espectacular que le podemos dar a, a un bebé. Ya no, ya no. Hay mamás que han matado a sus hijos dándole el pecho. Porque esas mamás acumularon pesticidas durante toda su vida. ¿Dónde lo acumularon? En el tejido graso. ¿Dónde tiene tejido graso la mujer? Además de alrededor de los ovarios. En los pechos. Bien, también hay estadísticas de eso, compañeros. No es opinión. Acá tenemos el problema de la lactancia materna, leche materna que tiene 1.600 veces más plaguicidas y glifosato que lo permitido. Unión Europea. Bueno, ahí tenemos muchas noticias. Tenemos problemas como esto. Las vacas del campo también reciben el glifosato. Y después tenemos consecuencias como noticias que son lamentables. Que la leche produzca cáncer de colon, de mama y de próstata. Es que no es la leche, es lo que viene con la leche. Y nuevamente, también hay gente que me dice, mmm, no hay bibliografía que diga que el glifosato es cancerígeno. ¿Ah, no? Uh, bueno, la verdad es que estoy cansado de ese tema. Aquí tienen un artículo publicado en la revista The Lancet. Para el que no sepa qué es The Lancet, búsquelo en internet. Es una revista del cuartil 1. Es probablemente una de las cinco revistas más importantes de medicina de todo el planeta Tierra. Y ahí están los efectos carcinogénicos del glifosato. Ah, ya sé, está en inglés. Ok, entonces no hay publicaciones porque está en inglés. El latino tiene que cambiar su actitud. ¿eh? Bien, eh, ¿qué más? Ya vamos a apurarnos un poquito porque se está terminando el tiempo. Problemas con la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? es cuando todas las personas tienen en todo momento un acceso físico, social, económico, a alimentos su suficientes, inocuos y nutritivos, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y las preferencias alimentarias para llevar una vida sana. Definición de quién? De la FAO, del 2016. Muy bien. Ok. Son sanos los transgénicos si le sacamos el glifosato y todo lo que viene en el paquete tecnológico de los transgénicos mmm, tal vez no digo que sí digo tal vez el problema es que no le puedo sacar eso porque viene y asociado indisolublemente lo uno con lo otro, entonces. Atentan contra la seguridad alimentaria. Esos niños que les mostré con miel o meningocele. ¿De qué seguridad alimentaria estamos hablando? ¿De qué inocuidad estamos hablando? Por favor. Ajá. ¿Y qué es la soberanía alimentaria? Cuando un pueblo puede definir sus políticas y estrategias sostenibles de producción y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación de toda la población. Bien, dejémoslo ahí. Yo les hablé del gen Terminator. Si un país como Argentina, por ejemplo, decide Sembrar todo su territorio con soya transgénica y un buen día la empresa Monsanto Bayer le dice a la Argentina, ustedes van a hacer lo que a mí me dé la gana. A lo mejor los políticos dicen, no, no voy a hacer lo que a vos te dé la gana. Sí, sí lo vas a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque haces lo que yo te diga o te dejo sin comida. Y ustedes estarán pensando, no, pero podemos volver a sembrar lo mismo, ¿no? No, porque esa semilla, vuelvo a repetir, muere con la cosecha. Yo no puedo guardarme semillas para volver a sembrar. Puedo sembrar otra cosa, tal vez, pero ese suelo servirá después de tanta soya transgénica o el transgénico que sea. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Esto atenta contra la soberanía alimentaria. Cuando un pueblo no es dueño de su semilla, ¿de qué soberanía podemos hablar, compañeros? De ninguna. Muy bien. Deforestar para hacer hamburguesas. Bueno. Y acá está el tema de la dictadura de los alimentos, que es ni más ni menos que lo que les estaba diciendo. Prácticamente son cinco empresas las que manejan la mayor parte de los alimentos del mundo. Actualmente cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque Monsanto es propiedad de Bayer. Entonces se han asociado y el monopolio de los alimentos cada vez es mayor. Bueno. Esto me encantó, es un banner que alude al principito de Saint Superi. Espero que lo hayan leído, porque aquí está la rosa confiscada como evidencia propiedad de Monsanto. Y lo que está mostrando este meme, que lo, enti lo entienden los que han leído el principito de Antoine de Saint Superi, si lo quieren buscar en Internet. Es justamente eso. Eh, el dueño de los alimentos son estas empresas multinacionales, no los países. Ustedes no están comprando la semilla, como mucha gente piensa. Lo que compran es el derecho a sembrar la semilla de la multinacional. Bien, hay mucha tela para cortar sobre esto. Muy bien, ya hablamos de los problemas. Hablemos de las soluciones para cerrar, porque no se trata solo de decir, bueno, este es el problema. No, no, hay que decir las cosas como son. Hablemos de los problemas, también de las soluciones. Entonces, ahora ya lo sabemos. ¿Qué hacemos al respecto? La herramienta fundamental para cambiar la realidad de una sociedad se llama educación. No hay otra. Educación de verdad, no el karaoke que hacen docentuchos como los que hay en la Torre Oscura y Universitruchas y qué sé yo. No, 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 no. No. Educación de las competencias de los docentes genuinos, los que hacen investigación, los que tienen experiencia de campo. Usar las herramientas que tenemos. Por ejemplo,. Educar en la escuela secundaria, mostrando documentales como esta, Hambre de Soya, donde todos son referentes. Aquí hay eh, entrevistados que son del CONICET, aquí no son este, charlatanes ni nada, ¿eh? ¿no? Todos investigadores de primer nivel. Eh, escribir nuestros propios libros, fruto de las investigaciones, obviamente. Este fue el primer libro que yo publiqué en Bolivia, por ejemplo, de educación ambiental, donde empiezo a abordar en el año 2000, 2000 no me acuerdo, creo que 2003, pero no me acuerdo. Este, pero empecé a abordar este tema cuando nadie lo tocaba. También hicimos eh, una versión digital y también incursionamos con esta obligación ética y moral que se llama divulgación, no difusión. Difusión es cuando yo hago una investigación, la publico en una revista indexada para que la lean mis pares. Eso se llama difusión. Divulgación es cuando yo esa información a través de la pedagogía, la traduzco a un lenguaje coloquial para que Doña Rosa lo entienda. Entonces, estos paradigmas, por ejemplo, los abordamos con el doctor Rolando Barral, un gran pedagogo boliviano, en estos dos libros que también los pueden bajar en PDF de mi perfil de Resergate, Educación y Constituyente y Educadoras Nuevas, Educadores Nuevos. Y por último, con la doctora Contreras, en el 2012 ya publicamos este libro que se nos fue un poquito la mano porque tiene casi 500 páginas, la versión impresa. Y en este libro abordamos la parte legal, la parte legítima de toda este, este, esta temática de los transgénicos. También lo pueden bajar completo de eh, mi página de Resergate y de alguna otra página que que lo ha pirateado por ahí. Y eh, bueno, también hicimos eh, con la doctora Contreras un DVD interactivo con mucho material de consulta y apoyo, que después también de ahí vienen los reclamos, porque la gente eh, copiaba el DVD, eh, pero nos decía, eh, doctor, pero todo lo que ha puesto ahí está en inglés. Está en el idioma que tiene que estar. No sé. Si quieren en español, hagan ustedes investigación y publiquenla en español. ¿Qué puedo hacer? Bien. Y obviamente aplicar la responsabilidad social ambiental, que está reglamentada por las normas ISO 26000. Y eventualmente las constituciones. Por ejemplo, la constitución de Bolivia y de Ecuador rescatan el derecho que tienen lo, todos los seres vivos a vivir en un ambiente saludable. Entonces, desde ese punto de vista, desde la responsabilidad social ambiental, estamos atentando al matar toda la biodiversidad del suelo, la que está por encima del suelo, como las abejas, y por efecto dominó los bosques enteros, rociando con glifosato. Eso atenta contra la propia constitución. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Cumplir con el deber ético y moral que estableció la reforma de 1918 Córdoba-Argentina y que dio y sentó las bases de la autonomía universitaria. La extensión, la vinculación con la comunidad. Lo que espera toda sociedad a nivel mundial es que la universidad informe con la verdad. Que los políticos, los charlatanes hablen sus estupideces, no hay problema. Pero doña Rosa tiene que saber que la universidad es el vocero de la verdad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay que difundir todo esto como se los he expresado yo. No Opiniones, no charlatanería, no, 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 no. no. Eh, hechos, no palabras, fundamentos científicos, basados en hechos científicos. Poner la bibliografía como lo he hecho yo, y cuando Doña Rosa dice, no, pero eso no hay bibliografía, como que no, acá está. Y en varios programas, por ejemplo, en este programa, eh, en Bolivia, eh, que es un programa de televisión independiente que tiene mucha credibilidad. Ahí, por ejemplo, yo llevé el artículo de The Lancet y frente a la conductora, Jimena Galarza, que también sabe inglés, sabe mucho inglés, entre los dos eh, tradujimos lo que decía el paper entero. El programa está grabado y lo pueden encontrar en mi canal de YouTube entonces eh, no hay por dónde escaparse con esto la verdad es la verdad entonces eh, hay que difundirla eh, hay que utilizar los medios de difusión masiva sí o sí hay que hacer eventos como los que organiza reba con, eh, con guido cedeño por ejemplo que es totalmente loable eh, y, to, y digno de felicitación que los estudiantes universitarios tengan este tipo de iniciativas. Entonces, hay que hacer más eventos como este Ecología y Educación, que lo hicimos en Bolivia con dos universidades públicas, la Universidad Mayor de San Andrés y la Pública del Alto, simposios transgénicos o ficción o realidad, eh, y todos con entrada gratuita, porque la idea es difundir el mensaje. Esto es en el Paraninfo de la UNSA en Bolivia, difundiendo justamente eh, estos mensajes, la ciencia, como es mi lema habitual en el programa La Academia, por la razón y por la ciencia, aulas abiertas, conocimientos compartidos. De eso se trata. Entonces hay que hacer... <coughs> Todos estos eventos hay que publicitarlos porque tenemos que educar y tenemos eh, unas olas en contra de fake news que son tremendas, son tremendas. Tenemos que lidiar con los antivacunas, con los terraplanistas, eh, con los dióxidos de cloro, eh, con los conspiracionistas. El desafío es grande, créanme, pero... ¿Por qué pasa eso? Fácil. Lo que yo les digo a mis estudiantes. ¿Cómo sabemos si un docente es bueno o es malo? Búsquenlo en internet. ¿Existe ese docente? ¿Ha hecho algo por la ciencia? ¿Ha hecho algo por la sociedad? Lo ponemos en Google. No aparece nada, no existe, es un holograma. Y los docentes tenemos esa responsabilidad. Como yo he dicho también en, en un programa, la pandemia también sirvió para mostrar las universidades de verdad que salieron a la palestra con sus docentes de verdad a dar webinar gratuitos, cursos gratuitos. Y las universitruchas, como la Torre Oscura, que brillaron por su silencio. Nada que ver, incluso con autoridades prohibiéndole a los docentes que sus clases por internet sean abiertas. En una universidad pública eso no se puede hacer. Es antiético. Pero bueno. Eh, siempre está el que hace y el que permite que se haga. Ok, ¿qué más? Por ejemplo, aquí estamos viendo eh, una feria de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y en esta feria trabajamos educando niños de la escuela primaria con mis estudiantes de metodología de la investigación en este caso. Eh, todos estudiantes realmente ejemplares, estudiantes de los buenos, de los que son revolucionarios, aguerridos y, y que dicen, vamos a tomar el toro por las astas. Inclusive en el año 2014, con la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad más importante, universidad de verdad, universidad más importante de Bolivia, eh, hicimos la primera marcha organizada. Eh, con, con esta niña que estamos viendo aquí, Wendy, eh, organizada por, este, por, por mis estudiantes contra los transgénicos y las multinacionales. Acá está la marcha, una marcha en plena ciudad de La Paz. Ojo, eh, la ciudad mmm, que es sede de gobierno de Bolivia, no la capital, la sede de gobierno. Acá está la marcha, una marcha multitudinaria. Mis estudiantes me decían, profe, pero la gente pregunta ¿y quién es Monsanto? ¿y qué es un transgénico? Y como habíamos hecho tríptico, yo les dije, chicos, no importa que no sepan, lo importante es que les entre el gusanito de la curiosidad y pregunten, porque preguntando es como se van a sacar la duda, van a investigar y se van a llevar la sorpresa. Entonces aquí estamos en plena marcha, incluso mi hija eh, Melisa también participó, eh, pero fue la primera marcha y esto marcó un antes y un después con el tema de los transgénicos. Pero estas son las cosas que hay que hacer, hay que hacer. Podemos estar encerrados con llave en un aula para que la gente doña rosa no vea la mediocridad dentro de esa aula o eh, las universidades pueden mostrar con orgullo los docentes que tienen si tienen buenos docentes y pero hay que hacerlo hechos no palabras afrontar los problemas no esconderlos bajo la alfombra escribir libros también es importante presentarlos en sociedad este libro, por ejemplo, tuve el honor de presentarlo ni más ni menos que junto al rector de la Universidad Mayor de San Andrés en la Vicepresidencia de la República en Bolivia. Acá estamos en la presentación del libro, ahí estoy presentándolo al libro y acá está el rector que lamentablemente hace un rato me enteré que está con coronavirus y necesita suero. Hiperinmune. Eh, si hay gente de Bolivia escuchando esto y puede colaborar, sería fantástico. Uh, mil disculpas que meta esto, pero eh, la solidaridad es importante, aunque sea en un webinar. Y como les decía, eh, dar entrevistas, no escaparle al tema, dar entrevistas. Ocupar los espacios que sean necesarios. Esto es un pequeño ejemplo nada más. Eh, un buen docente, y créanme, no son tantos, y la prueba, nuevamente, hechos y no palabras. Busquen en YouTube cuántos docentes tienen sus propios canales, pero canales llenados con contenidos propios. Y ahí se van a dar cuenta cuántos realmente cumplen con la vinculación con la sociedad, con la extensión. Bueno, una reflexión final. Aquí tienen la ecuación resumida. Investigar para conocer. Conocer para educar. Educar para conservar y conservar para prosperar. Bien, les agradezco mucho la paciencia. Esto es eh, donde me pueden encontrar a mí. No hace falta que se lo anoten, ni mucho menos. Si me quieren encontrar a mí o lo que yo hago, ponen mi nombre y apellido, Enrique Richard, en Google y listo. Así me encuentran. El lema de mi programa: Por la razón y por la ciencia, aulas abiertas, conocimiento compartido. Un lema que eh, comparto con Reba, que Reba lo está materializando, llevando a cabo y aprovecho para finalizar y felicitarlos nuevamente. Este es mi canal de YouTube para el que le interese. Aquí van a encontrar los programas de televisión que les comentaba, el programa que hago yo personalmente que se llama La Academia y también eh, cursos y clases de docencia presencial y presencial virtual, porque como soy partidario de aulas abiertas y soy coherente con lo que digo, mis clases son públicas, tan públicas que las pueden encontrar en internet. Muchísimas gracias por la paciencia y ahora sí, quedo abierto a mmm, las preguntas que hayan. Eh, muchas gracias, doctor. Eh, vamos, estamos en el, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas. Eh, algunas personas eh, agradecerle también. Estamos a través de Facebook Live. Eh, hay varias personas que se, ya se están, conect, se están conectando, se conectaron. Y, y hemos alcanzado más o menos unas dos mil personas en las redes wow. sociales. Entonces, hemos tenido varias com compartidas en, en varios perfiles de compañeros, estudiantes, compañeros docentes de otras universidades. Y, y en sí, bueno, una, una chica, Nancy Romero, dice que, que cómo, pueden, cómo pueden llevar este tema, este problem, esta problemática, eh, o hacerlos escuchar así en las alcaldías o en, ante el gobierno. Ay, qué pregunta. Primero que nada, Nancy, ¿tú eres la Nancy de Argentina? Sí, ella es. Exactamente. <laughs> Un abrazo grande, Nancy. Este, bueno, eh, ¿cómo llevar esto a las autoridades? Nuevamente, eh, creo que todos los que estamos en este tema, como por ejemplo Guido, que está justo al lado mío, a través de Reba, por ejemplo, eh, tienen sus organizaciones y estas organizaciones tienen una representación que permite que eh, hagan eh, solicitadas y obviamente no nos olvidemos que eh, también tenemos el defensor del pueblo y tenemos también eh, los eh, representantes dentro del de Senado, dentro de las diputadas diputadorías, etcétera, etcétera, que ellos tienen la obligación ética y moral de escuchar a las organizaciones e incluso de escuchar a los ciudadanos particularmente también. Obviamente si uno hace una eh, presentación, una petición adecuadamente fundamentada. Ahora yo por experiencia te diría, Nancy, que eh, individualmente, como que no funciona. Eh, tampoco funciona algo que eh, hemos intentado en Argentina y en Bolivia también, de eh, invitar a los políticos a estos webinars, porque al político le importa tres rabanitos eh, todas estas temáticas, ni sociales ni ambientales. Lo que le importa al político es lo coyuntural unos días antes de su votación. Punto. Entonces la presión hay que hacerla o con marchas con los estudiantes, eh, como lo que te mostré, por ejemplo, que hicimos con la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Eh, marchas con los estudiantes o aprovechando la personería jurídica de las instituciones y hacer presión con la institución en lo posible que no sea una institución sino hacer alianzas estratégicas entre instituciones de esa manera le damos más fuerza a las peticiones y a las presiones eh, y esto hay que mmm, hay que hacerlo y obviamente también eh, tratar de sí o sí ocupar todos los medios sociales, radio, televisión, periódicos, revistas, eh, webinars. Eh, hay que tratar de propagar el mensaje por todos los medios, por todos los medios. Um, YouTube, por ejemplo, hoy ofrece algo que hace años atrás era inimaginable. Yo hago un programa de televisión en vivo, pero me va a ver solamente la gente que en ese momento haya prendido el televisor y de casualidad lo escuche. Pero ¿qué pasa si yo pido el programa en el canal y lo subo a mi canal de YouTube? Ahí va a estar disponible 24/7. 365 días al año, permanentemente y cualquier persona que busque en Google transgénico le va a aparecer el programa. Ahí verá si eso realmente le sirve o no. Pero hay que hacer presencia, hay que hacer presencia y eh, yo te digo Nancy, este, en este sentido hay que tratar sobre todo, mi mejor consejo sería alianzas estratégicas con todas las instituciones que se pueda y presionar socialmente. Salir a marchar, eh, tratar de buscar reuniones con los políticos y si el político ve que la marcha es grande, lo va a medir en número de votos. Y si esos votos le resultan interesantes. Va a ser algo al respecto. Hay que presionar. Y nuevamente, la primera herramienta es la fundamental: educación. En Latinoamérica, si algo no hemos aprendido los latinos, es a votar. No sabemos votar. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Bueno, entonces, ya para finalizar por el tiempo, eh, varias personas me han escrito. Qué quieres que le, que quieren que les pase en el video y alguna información. Yo ya les he estado anotando, entonces más adelante, en el este transcurso de la tarde, de la noche, yo les voy a hacer llegar lo que es el video y alguna información que me pidan. Igual nos pueden seguir en las redes sociales: en la Red Estudiantil de Voluntad Ambiental en, en Facebook, eh, Grupo Reba en Instagram, Grupo Reba en Twitter. Eh, en sí, somos una, una organización que estamos creciendo. Entonces, Muchas gracias, doctor. Eh, esperemos tenerlo más adelante. Eh, y damos por finalizada esta, este primer webinar. Y invitarlos a los que siguen. Muchas gracias, querido Guido. Eh, felicitarte por la iniciativa nuevamente. Eh, no bajes nunca los brazos. Sigue con estas iniciativas. Y para todos los que me escuchan, eh, les reitero, encontrarme a mí es muy fácil. Tengo un solo nombre y un solo apellido. Ponen en Google Enrique Richard, enter, y van a encontrar mi perfil en Resergate, donde van a, a tener acceso gratuito a bajar mis libros, mis artículos científicos, todo lo que ustedes quieran. Y a mi canal de YouTube, que también se llama Enrique Richard, no hay donde perderse, y suscribirse a mi canal de YouTube para eh, recibir también los futuros programas de la academia. Eh, los cursos que hago, las clases que doy, todo eso les llegan notificaciones a los que se suscriben. Entonces apoyen a los docentes que trabajamos eh, por la sociedad eh, suscribiéndose. Muchísimas gracias a todos.